marca un gol imposible con los mejores 7 actuales y de la historia. Y tengo una ruleta por aquí donde tenemos el top 10 mejores clubes en el ranking FIFA actualmente y el top 10 selecciones en el ranking FIFA. Vamos con la ruleta, vamos. Madrid, que el mejor 7 pasado del Madrid era Cristiano Ronaldo y el actual Eden Hazard. Así que aquí tenemos la ruleta para decir si usamos el pasado o presente. ¡Ojo! ¡Pasado! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sí! Y tenemos el equipo completamente vacío, pero íbamos a fichar el mejor 7 de la historia del fútbol. Es una pena que la mejor carta de Cristiano Ronaldo en el FIFA sea esta, pero es lo que hay. Eso sí, cada vez los fichajes van a ser más y más y más caros. Y Cristiano Ronaldo ha marcado una barbaridad de goles desde fuera del área. De cabeza era uno de los mejores rematadores del mundo. Pero hay un gol que es insuperable, el de chilena contra la Juve. Tenemos que marcar con Cristiano Ronaldo de chilena para poder volver a la ruleta y volver a fichar otro 7 distinto. Lo único malo que le he rodeado de bronces que son todos horribles. Va a ser más duro hacerlo. Mira Cristiano, chilena, no, volea, no, tiene que ser chilena. Mira Cristiano. Muy pasada. ¡Mira el bicho! No, eso es tijera, no vale. ¡Mira atrás! ¡Cristiano! Es tijera, no es chilena. No vale. ¡Esta es buena pica! ¡Será Cristiano! ¡No! ¡No! ¡Era esa! ¡Cristiano! ¡Sí! El reto con Cristiano y volvíamos a la ruleta. Arsenal. El mejor 7 del Arsenal pasado era Pires y actual Saka. Vamos a ver si usamos pasado presente, a ver qué se viene. Presente, pasado, presente, Saka. Por aquí tenemos a Bukayo Saka, uno de los mejores jugadores de la Premier actualmente. Es sus mejores goles son desde fuera del área con tiro de calidad, pero no desde muy lejos. Y hoy lo vamos a hacer. Tenemos que marcar con tiro de calidad desde 30 metros así. Y eso que no tiene apenas nada de Lons. Va a ser muy difícil esto. ¡Va, Saka, desde aquí estás habilitado! Es que no va a llegar. Y recordar, si no cumplíamos un reto con un jugador, teníamos que descartarle. Este Saka corría peligro. Desde aquí sí que le puedes pegar, Saka, vamos. Bueno, va, iba a portería, va, bien. Necesitábamos que ese Ederson cantase o un milagro. Desde aquí sí. ¡Qué golazo! Completamos el reto con Saka. Volvemos a la ruleta. Vamos a ver qué sale. PSG Liverpool Man United. El mejor 7 pasado del United era Cantona y presente Cristiano Ronaldo, ya que esta temporada sigue siendo el número 7 del United. Y a ver, tiraría la ruleta, pero como a Cristiano Ronaldo ya le hemos usado, hay que usar a Cantona. Por aquí tengo a Cantona, que este fue el mejor gol que marcó en toda su carrera. Empezando desde el medio del campo, doble regate, pared y picársela al portero para acabar celebrando así. No creo que este tipo vaya a celebrar así en el FIFA. Ojalá. Pero vamos a ello, será difícil. Aunque la carta la verdad que es buenísima. Vamos Cantona, el regate aquí. Vamos Cantona, vale. Vamos Cantona, bien. Regate en el medio del campo, ahora pared con Cristiano. Vamos Cantona, bien. El regate en el medio del campo está hecho. Pared ahora. Cantona, la vaselina. Estaba ahí. Era dificilísimo, pero ese Cantona era muy bueno. Vamos a Cantona, bien, el regate en el medio. Ahora pared. Cantona. Sí. Dificilísimo y lo hemos hecho casi igual que el Real. Era dificilísimo. Y es momento de volver a ver qué sale ahora. Portugal. Y aquí pasa lo mismo que el anterior. No voy a ir a la ruleta de pasado y presente porque el presente es Cristiano Ronaldo, que ya le hemos usado. Por lo tanto, toca a Luis Figo. Por aquí tenemos ya a Luis Figo. No tiene una carta Titan, ni tampoco una carta especial Food Birthday, así que tenemos que usar su Prime. No sé si lo sabe mucha gente, pero Figo le pegaba muy bien las faltas. Eso sí, vamos a ver si en el FIFA le pega tan bien las faltas lejanas. Tenemos que marcar una falta con Figo desde muy lejos. Distancia mínima, 25 metros. Vale, tenemos una por aquí. 26,3 metros de distancia. ¡Vamos, Figo!
Uf, vale, va, 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 otra, 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 otra. Vamos, Figo, vamos, Figo, vamos, Figo. Figo. No se le puede pegar peor, no se le puede pegar peor. Algunas se me iban arriba, otras fuera. Total, llevo 20 intentos. Esta puede ser, creo que estoy apuntando bien. Vamos, Figo, vamos, Figo. No me lo creo. Es buena esta, está bien apuntada. ¡Qué golazo! Sí, Figo, sí, sí. Después de una barbaridad de intentos, está ahí con el pico, con la pala, con pico, pala, lo hemos conseguido. Era desde muy lejos la falta, pero volvemos a la ruleta. PSG. El mejor jugador pasado del PSG era Lucas Moura y el presente Kylian Mbappé. Vamos a ver qué sale, ¿Kylian Mbappé o Lucas Moura? Pinta presente, presente Kylian, 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 Kylian Mbappé. Pagamos clausulazo a Mbappé. Y Mbappé actualmente es de los mejores 7 del mundo. Es un jugador ultra potente con un regate espectacular. Así que tenemos que ir desde nuestro área hasta el área rival, marcar gol, y entre medias tengo que hacer un regate que solo se puede hacer con las 5 de skills, que evidentemente tiene. Esta sí que va a ser prácticamente imposible, ¿eh? Portería a portería es muy difícil. Kylian, empezamos la carrera. Zinga, 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 zinga. Vale, esto es corriendo. Ahora, tiene que venir el momento regate. No sé qué he hecho, no sé qué he hecho literalmente, pero bueno, seguimos con el balón. No, 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 me está achicando, me está achicando. Mira, mira, ahí está, ahí está. Regate. ¡Vamos, Kylian! Tira, 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 para adelante. Regate 5 skills. No, pero venme, venme, venme. Mirar, mirar, Kylian. Empezamos bien. El regate ya está hecho. Ya puedo correr sin más. ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡No! No quiero descartar ese Kylian Mbappé. Vale 4 millones. Mira, 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 mira. Por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí. Por aquí, Kylian. Buena. Vamos, 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 tinga. Zinga, zinga, está muy adelantada la línea de centrales. ¿Vale? Vamos, regate, 5 skills hecho. Mira, 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 sal, 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 que era un corner, tiene a todo el equipo descolocado. Tiene a todo el... Y nada, el rival seguía robándome una tras otra, una tras otra. Vamos, Kylian, vamos, 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 vamos. Arranca, 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 esta sí, esta pinta bien. Sí, pero bueno, a pesar de los 150 intentos que llevaba, tenía que seguir con el pico y la pala. Y esta jugada empezaba perfecto, seguía perfecto. ¡Vamos, Kylian! ¡Esta sí! ¡No! Y cuidado con esta salida después del córner. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué haces? ¡Se ha apartado! ¡Se ha apartado! Pero que me falta el regate de 5 skills. ¡Me tengo que ir al portero! ¡No! ¡Penalti, no! ¡Vamos, Kylian! ¡Esta sí! ¡Esta sí, esta sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! No, pero el rival se está dejando. No vale, no vale si el rival se deja. Siguiente, siguiente partido. Voy ya por los 200 intentos. Y atención con esta jugada, porque vais a ver, esta es buena, esta es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Kylian, por fin, 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 por fin. Vamos. Por fin. No sabéis lo que me ha costado, de verdad, no lo sabéis. No sois conscientes lo que me ha costado este reto. Completamos el reto y podíamos volver a la ruleta. Volvemos, 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 vamos. ¡Brasil! El mejor jugador pasado de Brasil era Garrincha. Y el mejor 7 de presente era Paquetá. A ver qué sale. Vamos a ver. ¡Pasado! ¡Por esto pasado! Ya tenemos a Garrincha por aquí y hay varios que dicen que es el mejor regateador de la historia del fútbol. Yo hoy quiero marcar un gol bastante, bastante difícil con él. Hacer el regate de Neymar, que es uno de los regates más difíciles que hay en el juego. Obviamente tiene 5 skills, así que lo puede hacer. Pero esto no es lo difícil, es hacerlo y pegarle directamente a puerta y marcar gol. ¡Vamos, Garrincha, de primeras! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo en la primera! ¡En el primer intento! Bien, ¿cómo puede ser que lo de Mbappé haya tardado 200 intentos y aquí la haga el primero? Bueno, todo el mundo feliz, ¿no? Volvemos a la ruleta. Tocaba Portugal, pero habíamos usado a Figo y a Cristiano Ronaldo, así que volvíamos a girar la ruleta. Bayern, 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 Bayern. Bueno, creo que en el Bayern hay buenas opciones. Sí, en el Bayern teníamos en el pasado a Frank Ribery y en el presente a Gnabry. Vamos a ver si es pasado o presente. Tiene pinta que pasado, pasado, pasado. Ribery, jugadorazo.
Con Ribery quiero hacer el reto más difícil hasta ahora, marcar un gol olímpico. Pero pronto me di cuenta que iba a ser muy difícil. Vale, me he estado mirando un par de tutoriales y lo que hay que hacer es eso que veis ahí abajo a la derecha, hay que ponerlo a la derecha del todo. Y creo que va a depender de que salga el portero. Tira, bueno, va, el efecto está ahí. Lo único, tienen que sacar los porteros. Y lo intenté, lo seguí intentando, pero la gente no sacaba el portero. Así que finalmente, chavales, me voy a rendir en el último. Vamos a dejar este reto para otro vídeo. Obviamente tengo que descartar a Ribery, pero es que depende de que saquen al portero. Si no sacan al portero, no hay forma de marcar. Me da pena descartar a Ribery, pero... Chao. Y nada, si os ha gustado este vídeo, os dejo otro por aquí. Clica, hombre, dale, os va a gustar 100%.